Ahora sí, amigos, estamos en el segundo bloque y nos vamos a una laguna nueva para algunos, tal vez conocida para otros, que es Laguna Las Coloradas, allí en La Dulce. La Dulce, o Boom, como ustedes mejor lo acepten, porque es por ese barrio, por ahí. Hasta allí fue Marcelo Segovia a hacer pesca de embarcada, mostrando imágenes para lo que se va a venir para el año que viene. Para arriba, una época hermosa, un día ventoso, muy ventoso, está bastante movida la laguna, así que están las condiciones dadas para que tengamos una buena pesca. Ya tenemos la lancha preparada, Eduardo Díaz ya está preparadita, está apurado por irse a pescar. Así que armamos todo, si salimos de pasito vamos a buscar algún lugar de pesca, algo de reparito porque hay mucho viento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Ali. Ojalá que tengamos respuesta de algún pescadito grande. Vamos a preparar el gorro ya de ahora, ni bien salimos, ¿eh? ¡Vamos!
no es una laguna muy profunda, estará en la parte más honda 2 metros, en la parte más baja lo arrimamos a la orilla para ver si está el pescado desovando, le falta todavía, había mucho bagre en la orilla, pero el pescado está, probamos a flote, mucho viento durante el día no los dejó pescar a flote, pero el pescado, como todos saben, el pescado de junco es un pescado con mucho vigor, así que la pelea, tuvimos que usar el gorro casi todas las capturas, porque comían bien, pero venían pescaditos del labio, como decimos nosotros. Así que espectacular la laguna, la verdad que no nos podemos quejar. No la conocía. Buenos portes, ¿de cuánto más o menos estamos? Empezamos un kilo 100. Un kilo 180. 180, después debe haber 3, 4 que pasan de 30 kilos, 800, 900 gramos. Alrededor. Chiquitos ninguno, uno solo sacamos chiquitos. Chiquitos que salieron cuando salieron dos dientudos, todavía se ve que es una laguna que tiene mucho dientudo y mucho bagre, está mucho junco, una laguna muy vieja, hace mucho tiempo parece que está esta laguna. Son 500 hectáreas, muy grande, va para allá, para el lado del sol va. Es una laguna hermosa, la verdad que gracias a Marcelo que nos dio la posibilidad por la vez de venir a filmar estos grandes portes que tiene esta laguna. Ojalá que podamos volver, vamos a hablar con Marcelo, vamos a volver a hacer otro grabamiento, pero esto, donde vean estos pescados, la verdad que no es para perdérsela. La gente que quiere los buenos portes, esta laguna los tiene en gran cantidad. Pienso que hay más grande, tiene que haber mucho más grande. Se nos escaparon dos grandes, muy buenos. Se soltaron cuando los estábamos por rodear, pero bueno, la idea es que pasamos un día bárbaro. Si no hubiera sido por tanto viento, podríamos haber tirado, buscado el peso mayor, un peso mayor, pero bueno, nos vamos re contentos acá de esta laguna. Ojalá que siga la buena pesca y le agradecemos a Eduardo Díaz, el amigo pescador que puso la lancha. Y pasamos un día bárbaro. Ali, lo vamos para Tres Arroyos. Ya la tardecita. Ya jornada está. Completa, pesca completa. Chao. Muy bien, chao. Bueno, y estaba, y esta laguna, como le decíamos, tremendo los pejerreyes que hay. Ahí en nuestra camarita lo pudimos ver. Y esta laguna, el 22 de septiembre fue el último fin de semana que estaba abierta, pero para reabrir su tranquera, lo que va a ser el año que viene. Así que tengan en cuenta, seguramente vamos a estar con más imágenes de esto el año que viene, obviamente, para mostrarles esta linda pesca que tiene Laguna Las Coloradas, y le agradecemos al propietario por su buena atención para Compasión por la Pesca. Nos vamos a una nueva pausa.